Qué tal, muy buenas noches. Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de análisis y debate de Telemedellín. Hoy no podríamos eh, ser ajenos a esta tragedia que enluta al departamento de Antioquia, a la ciudad de Medellín, al continente y al mundo entero, en especial al mundo del fútbol. La muerte de 71 personas que viajaban en este vuelo directo desde Bolivia hacia el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro y que llevaba eh, en su interior transportando a los futbolistas del equipo Chapecoense que venían con la intención de afrontar el primer partido de la final, los primeros 90 minutos de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional. Presentamos a los compañeros que esta noche nos acompañan en Telemedellín para debatir, para analizar y para contarles más de lo que va a pasar luego de esa tragedia. A esta hora, familiares de los eh, jugadores que fallecieron en esta tragedia, se desplazan hacia la, hacia la ciudad de Medellín para hacer el reconocimiento de cada uno de sus familiares y seres queridos. Y mañana habrá a la hora del partido un homenaje especial para el equipo chapecoense. Estos campeones, como los han denominado en Twitter, campeones del cielo. Nos acompaña esta noche Andrés Preciado, subsecretario de Seguridad de Medellín. Andrés, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Pedro Sarmiento, director técnico de fútbol. Pedro, bien, bienvenido a Punto de Giro y buenas noches. Buenas noches, compañeros. Un gusto de estar acá. Tristes, pero bueno. Juan Guillermo Moreno, periodista, sí. quien nos va a ayudar a analizar un poco también eh, el tema de, de los sobrevuelos, de estas máquinas, de este avión en específico. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los televidentes. JJ Varela de Castro, periodista de Noticias Tele Medellín, encargado de la parte deportiva, porque también hay que hablar de, de esas impresiones eh, que, ha, que ha causado en el mundo del deporte esta tragedia. Sí, Jorge, muy buenas noches. Un saludo para todos los compañeros que están en la mesa y para todos los televidentes. Es algo que lo deja a uno como consternado, como que todavía dice si sí, sí será verdad, si sí, fue, sí que en realidad sucedió, pero es una triste realidad a la que ya tenemos que enfrentar. Ya vamos a ahondar entonces en ese tema. Por ahora les contamos qué fue lo que sucedió, cómo ocurrió este accidente, este siniestro que deja a 71 personas fallecidas. En el accidente ocurrido en el municipio de La Unión, en el oriente antioqueño. Mientras varios periodistas deportivos de Medellín se disponían a recibir a Chapecoense de Brasil, rival de nacional en la Copa Suramericana, una noticia que no era la que esperaban los sorprendió. El vuelo que tenía un retraso de cinco horas nunca llegó. Pues la primera impresión es que cuando llegamos allá, pues de la carretera no se veía nada, muy nublado. La parte, nosotros imaginamos que se veía un fuego o se veía a haber humo, pero no se veía nada. Solamente que llegamos allá de los grupos de comando que tenían los bomberos de la CIA y la la Unión, que ubicáramos las camionetas eh, para dirigirnos pues, de vuelta, porque si llegamos heridos, para salir prioritariamente con ellos. De inmediato se activaron los protocolos de atención de emergencias en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. La aeronave proveniente de Bolivia se estrelló a pocos minutos de la pista en el sector conocido como Cerro Gordo en la Unión Oriente de Antioquia. Está muy difícil la entrada al sitio, porque si no son carros con 4x4 no es capaz de llegar al sitio y hay que entrar en reversa. Sobre la una de la mañana llegó el primero de los seis sobrevivientes a la clínica de La Ceja. Se trataba del jugador Alan Roussel. Eh, llegó consciente, pero yo hablé un poco con Alan, eh, que ahora está haciendo los exámenes, que aparentemente no corre riesgos. Las labores de rescate se prolongaron por más de 15 horas. El saldo final del siniestro fue de 71 muertos y 6 sobrevivientes. Un saldo, como lo decía Juan Fernando foronda en esta nota hecha para Noticias Telemedellín, de 71 personas fallecidas, entre ellos los 19 futbolistas de los 22 del equipo chapecoense, directivos, invitados, 22 periodistas y la tripulación de la tripulación se alcanzaron a salvar dos a esta hora, se encuentran en diferentes centros asistenciales del Oriente Antequeño recuperándose. Incluso hay que decir que uno de los futbolistas de Chapecoense que pues, logró sobrevivir a esta tragedia se encuentra en, estrado, en estado crítico, el arquero suplente, y se debió amputar su pierna derecha. Vamos a analizar más a profundidad, si se puede, en medio de esta tragedia, un poco con más de calma, de, de paciencia de lo que ha ocurrido, porque han sido horas muy difíciles. Eh, para toda la ciudad, porque esto le cambió el reloj y la cronometría a la ciudad por completo, cambió todo lo que había que hacer en Medellín tradicionalmente, todos los organismos de socorro se volcaron hacia el oriente antioqueño. ¿Qué fue lo que pasó? Podríamos pensar en qué, empezamos con Juan Guillermo Moreno, analizando específicamente el vuelo, la aeronave, qué pudo haber sucedido que ocasionó esta tragedia. Jorge Televidentes, pues miren, esta aeronave es una aeronave eh, para vuelos cortos y medianos. Eh, el vuelo que iba a ser no era un vuelo pues extremadamente largo, la aeronave lo, podría, lo podía cubrir, pero muy justamente, de una manera muy justa. Es una nave cuatrimotor fabricada por la British Aerospace de Inglaterra, es una nave que tenía 17 años de servicio, eh, no es un avión viejo, los aviones pueden volar hasta 20, 25, 30 años con el mantenimiento adecuado y lo primero que, que pasa cuando ocurre pues un accidente es averiguar las causas por qué se accidentó el avión surgen mil conjeturas pero hay dos causas por las que se accidenta un avión por fallas humanas o por fallas técnicas nos han dicho en los cursos que hemos hecho de periodistas de, de cubrimiento de accidentes aéreos que la mayor parte de las causas de un accidente son fallas humanas el mayor porcentaje es una falla humana pero aquí no podemos, pues, decir categóricamente qué fue lo que pasó hasta que la caja negra del avión o las dos cajas negras que tiene el avión no identifiquen cuál fue la falla del problema. El avión tiene dos cajas negras, como todos los aviones, y es una mide los parámetros técnicos, es decir, mide la cantidad de combustible, la altura a la que iba, eh, el peso que tenía, la velocidad que llevaba, y la otra mide las conversaciones entre pilotos y torre de control piloto, copiloto, auxiliares y torre de control. Eso se va a dilucidar, se van a desgrabar esas cajas y ahí se va a saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Uno puede decir muchas cosas, que el avión de pronto no tenía combustible. ¿Por qué? Pues porque el vuelo es muy justo, como decía al principio, y el avión da dos vueltas en circuito antes de que ocurra la tragedia. Hemos escuchado algunos audios, algunos eh, testimonios que nos han llegado por redes sociales en donde otros pilotos, o aparentemente son otros pilotos de, de aeronaves, indican que la posible falla que tenía el avión era que se quedó sin combustible por dar estas vueltas en circuito, el avión llegó muy justo al radiofaro o al BOR de cerca de Bejorral, los BOR que hay ahí cerca del aeropuerto de Río Negro y mm, posiblemente, tal vez, tal vez se quedó sin combustible, esto produce una falla eléctrica porque... Hay uno de los cuatro motores del avión que genera la electricidad para todo el aparato. Al apagarse el motor se apaga la electricidad y por eso tal vez el avión cayó apagado y a oscuras en, en este cerro, en la fase de aproximación ya al aeropuerto. Pasemos a algo más, eh, eh, si se le puede decir, de lo deportivo con Pedro Sarmiento, técnico de fútbol. Un equipo que venía eh, con una ilusión grande, una ilusión de ser campeón, pasó... De 2009 a jugar en, en, en las categorías menores del fútbol brasileiro, a ser protagonista del brasileirado y en muy poco tiempo a estar en un torneo internacional. Venía con ese sueño grande de hacerse campeón del continente. Se vio cegado pues, por, por esta eh, tragedia que enluta hoy al mundo del fútbol. que analizar de este equipo, Pedro, y de la situación? Usted, que es hombre de fútbol, ¿ha estado en contacto de pronto con directivas, con jugadores, con otras personalidades del fútbol de Brasil? Sí, desafortunadamente mmm, duró poco la vida bonita de, de una institución, de un pueblo realmente que vio nacer un equipo que no ha sido o no había sido de los más importantes en, en Brasil. Un equipo carismático, de jugadores jóvenes, de, de muy buena intención. Un equipo que uno lo veía con esa camiseta verde, jugando bien, practicando bien el fútbol, de muchachos entregados a, a, a la camiseta, al sistema, se veía un equipo con muchísima unión. Después vimos la celebración de cada uno de ellos en sus avances en, los, en las diferentes eh, etapas de, de la sudamericana. Un equipo que, que era fácil de querer, ese color verde realmente se les veía bonito, gente con mucha pasión, gente humilde, jugadores jóvenes, había algunos veteranos, pero daba, daba gusto ver jugar ese equipo. El técnico bastante joven, un técnico de 51 años también que eh, se formó como jugador de fútbol en, en Brasil y terminó como técnico allí. llegó unas palabras que después se le convirtieron en realidad. Dijo que quería morir, que podía morir triste. Y afortunadamente parece que lo hubiera convocado. Pero futbolísticamente es una muy buena sensación. Esperemos que las ayudas realmente lo puedan favorecer más adelante. Que no vaya a desaparecer el equipo porque es de una población pequeña, eh, 200.000 habitantes. Eh, todo el mundo convivía, vivía allí pendiente de lo que habían logrado hasta el momento a nivel internacional. De manera que se va a un muy buen equipo, un equipo que daba gusto verlo jugar y que hubiera sido un rival importante para Nacional también. ¿Se puede hablar de pronto de, de, de una posibilidad de resurgir en materia deportiva después de una tragedia? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo manejarlo? Se lo vamos a preguntar a JJ, ¿verdad? de Castro. Porque ya hay equipos en el mundo que han dicho que quieren apoyar. El Paris Saint-Germain incluso quiere hacer eh, una donación de tipo económico muy importante. Jugadores de fútbol a nivel personal como Cristiano Ronaldo también se ha manifestado de una forma positiva para que este equipo no desaparezca, incluso... Otros equipos de Brasil ofrecieron sus jugadores de manera gratuita. Sí, y los mismos equipos de Brasil también han dicho que van a prestar jugadores gratis al, al chapecoense. Yo creo que todo esto debe empezar en casa, a nivel continental, de, hablando de la Conmebol. Había un premio de 3 millones y medio de dólares, creo, para el campeón de la, de la Copa Suramericana. Pues de ahí se puede sacar una gran parte para darle al, Chapeco, al chapecoense una gran ayuda, darle una posibilidad de un torneo internacional dentro de unos dos años darle una casilla porque no en homenaje póstumo para que ellos también puedan armar un buen equipo y puedan aspirar a cumplir un sueño que se quedó aplazado por lo que ya todos conocemos. Entonces que todo esto se convierta en realidad para que ese sueño verde de Chapeco no quede en un punto final, sino que pueda avanzar. Hay que hablar también de la realidad, hoy es que tenemos 19 jugadores que fallecieron que están en proceso de identificación. Que las autoridades han hecho una labor importantísima, eh, incansable, desde las eh, primeras horas de la noche de ayer, cuando se registró la desaparición de la aeronave. Organismos de socorro de Medellín, del Valle de la Burrá, del Valle de San Nicolás. Estuvieron al tanto también para prestar sus servicios y la Alcaldía de Medellín, por supuesto, como anfitriona que iba a ser de, de, de este equipo de cara a un encuentro futbolístico que pues debería terminar o manifestarse a través de una fiesta, pues termina en luto, pero ha sido un acompañamiento importante de la Alcaldía de Medellín. Y hay unos cambios que queremos preguntarle a Andrés Preciado, subsecretario de seguridad de Medellín. Se va a abrir el estadio de Atanasio Girardo el día de mañana a la hora del partido, pero para un homenaje importante para un homenaje a estos héroes, a estos campeones del cielo, como los han denominado en las redes sociales. Eh, sí, efectivamente, por una iniciativa ciudadana que, que la Alcaldía de Medellín y el, el Club Atlético Nacional han acogido, pero que yo creo que rebasa un tema de, de hinchadas, un tema de camisetas, incluso un tema de, de gobierno, la ciudad de Medellín ha decidido hacer un homenaje póstumo en la misma, en la misma hora en que se iba a disputar el encuentro 6.45 de la noche con apertura de puertas a las 4.45 de la tarde, entrada libre, pero hay que hacer la salvedad que, que tenemos un, un espacio limitado y que una vez se llene el aforo del estadio, pues tendremos que hacer una, una distribución de personas en dos pantallas grandes que vamos a tener eh, en las afueras, una en el Parque Banderas y una en la Carrera 74. Ese homenaje es un homenaje de ciudad, es un homenaje que, sa que salió de una iniciativa ciudadana y que pretende simplemente, más allá de de los protocolos, más allá de los asuntos de, de etiqueta, hacer un homenaje en el lugar y a la hora a la que estas personas iban a disputar su partido de fútbol, en ese escenario que era el Atanasio Girardot, rendirle un homenaje a, a las personas que terminaron falleciendo, al equipo, a su hinchada, a un pueblo entero como el pueblo hermano de Brasil, que termina viéndose afectado de manera notable por este, por este hecho y adicionalmente a todo el continente, yo creo que el mundo futbolero. Que también llora este lamentable hecho. Es un acto muy sencillo, es un acto, digamos, muy sobrio, en el que simplemente queremos convocar a la ciudadanía que de manera libre, de manera espontánea, se hagan presentes en el estadio, vestidos de camiseta blancas abandonando la, digamos, la, la insignia de equipos que nos, que nos representa, pero también dando a conocer esa, esa calidez del pueblo de Medellín que, que, no, que funge como representante de Colombia en este lamentable hecho y, y haciendo sobre todo un homenaje a, la, a las familias y a las, perso de las personas que terminaron falleciendo. Yo creo que eso es lo más importante que hay que decir sobre el tema. Los convocamos con, con una prenda blanca, ojalá con una flor porque no queremos dañar el estadio con, con, con velas, aunque seguramente por, por la convocatoria que ya se ha hecho. Alguien terminará entrando a las velas, pero quisiéramos que fuera más un asunto, un asunto de flores que también están muy identificadas con lo que es nuestra ciudad. Eh, se van a hacer unos, unos reconocimientos florales, una ofrenda floral también a, a las víctimas y, a, y al escudo del equipo, sin ningún, tima, sin ningún tipo de, de asunto político o protocolario, es simplemente un un homenaje ciudadano, un homenaje cívico a, a una tragedia que nos enluta a todos y que nos ha tocado a todos en lo más profundo de la ciudad. Una tragedia que además eh, le cambia la agenda a Medellín, eh, hay ciertos cambios que hay que tener en cuenta. Para ese ingreso al estadio se mantiene eh, el circuito de seguridad de par, por parte de las autoridades tipo A como si fuera un partido eh, de alto riesgo, pero obviamente va a ser por, por la cantidad de, de, de personas que se espera que llegue al estadio. Digamos que a nivel de, de estudio de riesgo, hemos determinado que ese, que ese dispositivo de seguridad y de acompañamiento institucional que se tenía pensado para el partido se mantenga. Eso quiere decir que vamos a tener dos anillos de seguridad: uno en las, en las afueras o en los alrededores de, del estadio, que además nos permita cubrir esa pantalla que vamos a tener en la carrera 74, y el, y el anillo interno. Obviamente, estamos tratando de proteger la vida y de cuidar la vida de las personas que se van a hacer presentes en el estadio, seguimos con un acompañamiento grande, pero digamos que no hay, no hay un presupuesto policivo eh, en el dispositivo, sino que partimos de un asunto de confianza, que se ha hablado con las hinchadas, que han depuesto sus, digamos, sus intereses de camiseta de una manera muy notable y eso, hay que, y eso hay que celebrarlo, en la que también se han unido los clubes, incluso clubes eh, cercanos del Oriente, otros clubes de del país, en el que está también la Comeol, la Federación Colombiana de Fútbol, otras alcaldías han manifestado su, su acompañamiento, que también se trata de un asunto acompañado por, por el gobierno departamental, que es como, digamos, coordinador conjunto de, de todo este tema de atención de riesgo. Eh, se ha hecho también todo el despliegue de atención de atención vial, y entonces ahí habrá que tener ciertos, ciertas guardas con... Con el cierre de la 74, que se hará a partir de las 10 de la mañana para la instalación de las pantallas. Pero partimos de un presupuesto y es que es un evento muy nostálgico, un evento que va a ser muy sobrio y manejado con la mayor seriedad y, y en el que también esperamos el acompañamiento respetuoso, el acompañamiento serio de parte de, de la ciudadanía que también se ha visto muy conmovida por el asunto. Otro de los cambios dentro de esa agenda de ciudad tiene que ver también con el encendido del alumbrado navideño que quedó postergado iba a ser mañana y ahora quedará para el sábado 3 de diciembre. Hay que decir frente a esta tragedia que fueron momentos de angustia según lo que eh, hemos podido trabajar durante estas largas horas en las que el despliegue técnico y periodístico de Noticias Telemedellín pues ha estado en pos de esta situación. Hemos escuchado versiones eh, de copilotos, de pilotos, hemos escuchado autoridades, hemos escuchado algunos testigos, porque el equipo de Telemedellín se desplazó incluso hasta la zona del siniestro y, y, y debe ser traumático para quien va comandando la aeronave, así como para los pasajeros. Faltaban siete minutos exactamente para que este avión pudiera aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera, perdón, en el eh, José, José María. María Córdoba de Río Negro, y, 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 y algo pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo, cómo pueden ser esos minutos? Le preguntamos a Juan Guillermo en una aeronave que ya era de confianza, porque muchos equipos eh, a nivel suramericano, incluso Atlético Nacional, ya había viajado en esa aeronave para cumplir compromisos de tipo de Copa Sudamericana, incluso de Copa Libertadores. Pues se dice que la aeronave inclusive era propiedad del piloto de, de la aeronave, eh, le tenía la confianza, la conocía perfectamente, era especializada en los vuelos charter para los equipos, incluso había transportado a la selección argentina en las últimas eh, valias de la eliminatoria, en el partido que jugaron en Brasil y que perdieron 3 a 0, los transportó la aeronave hacia la ciudad de San Juan en Argentina para después enfrentar a Colombia. Eran eh, pues una tripulación experta en este tipo de, de transportes, de vuelos charter. Un vuelo charter es el vuelo que se alquila o que se compra para transportar eh, un personal de un punto A a un punto B. No es una línea comercial común y corriente. Sí. Se, se podría catalogar como un vuelo privado de una aeronave eh, privada, que era esta eh, aerolínea Lamia, que significa líneas aéreas de mérida internacional. Aeronáutica. Esta aerolínea fue fundada en Venezuela, después se trasladó a Bolivia y operaba desde allí con esta aeronave de la British Aerospace. Según, como un dato curioso, la aerolínea SAM tuvo estas aeronaves, pero en el modelo RJ100. El, el último número, 85 y 100, es la capacidad de pasajeros que tiene el avión. Este era el 85, tenía 85 pasajeros de capacidad, casi que tenía la capacidad completa cuando despegó de Santa Cruz de la Sierra. A esos últimos momentos de los, de los pilotos, pues ellos tratan de conservar la calma al máximo posible. Y hay un eh, problema, o puede haber un problema de comunicación, y es que el piloto no se declara en emergencia cuando ve que de pronto está mm, bajo de combustible. Cuando ve que está bajo de combustible y tal vez no alcanza a, a llegar a la pista o, a, o no alcanza a esperar en el circuito de espera en el que lo ponen, dice, me declaro en emergencia o mayday, pues que es lo que dicen en el lenguaje técnico, le abren la pista inmediatamente y el avión puede aterrizar. Aquí lo que ocurrió fue una serie de eventos desafortunados, como el título de la película, y es que el avión arranca tarde de Santa Cruz de la Sierra, ya venían tarde para aterrizar en Medellín, este es un avión de vuelo... Como les decía al principio, corto y medias distancias, tiene que hacer escalas para poder repostar combustible. Se habla de que tal vez podría existir un plan de vuelo para repostar en Bogotá, plan de vuelo que no se cumplió. Tal vez, tal vez por el afán de llegar rápido a Medellín, confiaron en que podían llegar con el combustible que tenían y por eso no hicieron la escala técnica en Bogotá, que tal vez les hubiera salvado la vida. El piloto pide la vectorización de la pista es decir, que le den las coordenadas para llegar visualmente a la pista cuando ya se queda sin los aparatos de medición, cuando ya se pierde del radar, pide la vectorización de una manera ya dramática porque ve que está perdiendo altura y que no va a alcanzar a llegar a la pista. El avión no se estrella contra la montaña, el avión cae sobre la montaña, es decir, venía perdiendo altura y se encuentra con la montaña y por eso es que pues toca tierra. Si ven las imágenes aéreas del accidente se ve que que estaba pasando por, el, por la cima de la montaña cuando desafortunadamente pues lo toca y cae unos 200 metros hacia abajo fraccionándose pues en varias partes el avión venía perdiendo altura y a baja velocidad tal vez por venir a baja velocidad fue que se produjeron los sobrevivientes del accidente y, y no quedó tan destrozada la aeronave como suele quedar como cuando impacta contra una montaña que se destroza completamente tal vez eso fue lo que pasó y, y hubo de pronto un problema de comunicación de haberse declarado en emergencia, le hubieran dado una mayor prioridad, porque una cosa es la prioridad y otra cosa es la emergencia. Recordemos el vuelo de Avianca que se estrelló en Nueva York en 1990. Era un vuelo que cubría la ruta Medellín-Nueva York. Lo ponen a, a, a hacer el vuelo de espera, a, a hacer el circuito de espera y se queda sin combustible. El piloto nunca dice que tiene una emergencia, sino que necesita aterrizar pronto, que tiene prioridad. Pues le dan la prioridad un poco más tarde y finalmente el avión se cae sobre un barrio de Nueva York, hay varios muertos, hay varios sobrevivientes también en ese accidente y tal vez esto pudo haber pasado acá. Al no declarar la emergencia, pues no le dan prioridad y lo dejan esperando en el aire y por eso tal vez se queda sin combustible y se produce pues el accidente. Una curiosidad, eh, cuando se dice que faltan cinco minutos para llegar a la pista, ¿es exactamente para llegar a la pista o se tiene en cuenta el recorrido que hace el avión ya cuando se detiene totalmente? No, y, y es... lo otro tiene que, la otra curiosidad tiene que ver con, con eh, lo de la falta de combustible porque dicen que no hubo explosión Entonces... claro es, eh, en, en los en los análisis que hacen los peritos de la OAS y la FAA todos estos organismos internacionales que son encargados de hacer las investigaciones lo primero que encuentran es que no hay ni olor a combustible ni restos de combustible en los cuerpos de las personas fallecidas, que es un síntoma inequívoco de que el avión sí tenía gasolina. Cuando hay combustible eh, regado por los alrededores de, de la nave sin estrada o los cuerpos están untados de combustible o hay una explosión o están quemados los cuerpos, es porque hubo una combustión debido a la presencia de, de combustible, de, de, del, del querosene, pues, que, que es el que le aplican al avión. Y al, al, es, al haber esta ausencia, es que se llega a la conclusión de que tal vez no había combustible en la aeronave. Es una de las primeras conclusiones como a las que están llegando. Y cuando tú dices que si le faltan cinco minutos para llegar, es cuando entra la fase de aproximación. El avión venía en la fase de aproximación, en el cono de aproximación imaginario, que se hace cuando los aviones van a aterrizar, ya venía enfilado hacia la pista, solo que venía más bajo del nivel normal. Del nivel normal, cuando pasa por el BOR debe ir a 10.000 pies, es decir, unos 3.000 y algo de metros de altura, pasa a 9.000 pies sobre la montaña, por eso no alcanza a superarla, porque ya venía el avión casi que en pérdida. Entonces, al venir en pérdida pierde altura y, se, y lamentablemente pues, se encuentra con esta montaña. Vamos a hacer una pausa aquí en Punto de Giro para hacer eh, unos mensajes institucionales y los invitamos a ustedes a que participen. A través de Twitter utilizando el numeral punto de giro TM o numeral fuerza Chapecoense. ¿Qué mensaje de aliento le daría usted a las familias de los jugadores que perdieron la vida en este siniestro? Esa es la pregunta para que participe, responda y esté con nosotros en punto de giro de Telemedellín. Ya volvemos. Regresamos a punto de giro aquí en Telemedellín hoy con este análisis, conversaciones y detalles que dejan en el corazón pues esta, tra esta tragedia que hoy luta al mundo del fútbol luego de la muerte de los 19 futbolistas de Chapecoense que venían a disputar la primera final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional. Antes de salir al corte, les preguntábamos y los invitamos a participar a través de Twitter utilizando el numeral Punto de Giro TM y, y numeral Fuerza Chapecoense para que ustedes nos contaran qué le dirían a las familias de estos jugadores que hoy fallecieron o que mejor fallecieron en la noche de ayer en su llegada al departamento de Antioquia. Algunas personas ya nos han escrito, Sebastián Vallejo Ramírez nos dice fuerza y que los recuerden felices. Es muy, pero muy duro. Pero hay que seguir, desearles un feliz viaje y nunca olvidarlos. Palabras de Sebastián Vallejo. Ana Victoria Betancourt también nos escribe que Dios les dé fuerza para seguir adelante y recordarlos como los héroes que fueron y que son. Nelly López, sin palabras ante tanto dolor y tristeza. Héctor Galvis nos dice: para siempre campeones. George Wolf, lamentable el accidente de aviación ocurrido anoche y deja la lección. No sabemos el día en que partimos de este mundo. Esa misma pregunta para el profe Sarmiento. ¿Qué mensaje darle a las familias? Un motivador, un entrenador de fútbol. Eh, se le olvida ese, ese mundo por un instante y se vuelve más humano. Muchas veces se ve al futbolista, al entrenador, en otro lado, en otro nivel. Pero ahí se vuelve y se, se, se trae la humanidad de ese personaje. Sí, no cabe la menor duda que, que las familias en este momento son los más perjudicados, pues, entre comillas, ¿cierto? Porque. Imaginémonos lo que pueden estar pensando o, o pensaron en el momento de que llegó la noticia y ahora que se vienen para acá. Llegan momentos mucho más dolorosos, mucho más trágicos todavía. Ahí se olvidan de todo, habían jugadores que recién iban a ser padres. Eh, para ellos era todo nuevo, era la conquista, era la gloria, era la expectativa un equipo con muchísimo futuro con muchísimas esperanzas entonces esa familia en este momento eres eso frustrado realmente la parte deportiva queda aparte no tiene nada que ver con lo, con, con el drama de, de no tener al ser querido en este momento no, no, ahí no interesa si eran jugadores de fútbol no sino el ser hijos el ser padres el ser esposos el ser, el ser hermanos todo eso la parte humana en este momento prima por por encima de cualquier cosa de manera que Primero se fueron seres humanos y gente que obviamente llama muchísimo la atención por su estilo de vida, por ser deportistas, que todo el mundo se vuelve mucho más solidarios con ellos. Eh, hemos tenido accidentes en, no sé, en Rusia hace poco, o el, el avión que desapareció, pero la gente se solidariza mucho más con, con el deportista. Entonces, ellos van a sentir muchísimo ese dolor y, y eso solamente lo siente y lo sufre la persona que que realmente fue afectada directamente como los, los familiares de los deportistas y de los jugadores de fútbol. O bien, que estamos hablando solamente de los deportistas, pero venían otras 75 personas de los cuales habían hinchas habían periodistas también, de manera que solidarios con ellos desde todo punto de vista, sobre todo desde la parte humana. 22 periodistas pues, estaban mi... en, ese, en ese vuelo. Yo mi... vuelo iba a preguntar, J, ¿usted, usted estuvo hoy en contacto con muchos sí. de ellos? Eh, muchos de ellos están cansados, algunos que tenían planeado viajar con el equipo en la misma aeronave, decidieron cancelar y viajar eh, el día de hoy más temprano y se encontraron con, con esta terrible noticia, porque incluso pudieron haber sido ellos dentro de esa lista de 22 periodistas y engrosarla. Así Hemos es. conversado con algunos durante el día, están cansados, fatigados, hoy muchos de ellos, sobre todo los que vienen de Brasil, no, no saben cómo eh, reaccionar frente a esta situación. ¿Cuál es la situación real ahí de los periodistas? Porque también es lamentable, es una pérdida también para el mundo del periodismo que también está de luto. Sí, es curioso, el periodista que se salva le hace una entrevista a uno de los jugadores que se salva antes claro. de salir el vuelo hacia la ciudad de Medellín. Es algo que, que uno dice, mire, y al final los dos terminan encontrándose con, con una historia terrible cuando ya le cuentan pues que que el equipo prácticamente ya no existe, que un montón de gente murió, 75 personas ya no están con nosotros. Pero hoy me encontré con algo que yo quiero compartirlo con ustedes. Yo me tocó estar en, en ciertos frentes de, de la ciudad. Por ejemplo, hoy estuve con los jugadores del Medellín y los jugadores del Medellín afectados. Entrenaron, pero con la cabeza pensando en lo que había ocurrido, porque ellos se ponen en los zapatos de esos sí, deportistas, claro. porque cada tres días los jugadores están viajando. Se, se arriesgan a permanentemente. Vamos al entrenamiento de Nacional. De nacional no entrenó. No entrenó. No ni pudieron. La di, los jugadores, ni las divisiones menores entrenaron. No pudieron con el ni peso no los... mental Así. de lo que había ocurrido. Y, y están pensando que dentro de poquito van a tener un viaje al Japón que son, ¿cuántas horas, Juan? Claro, no, no. no sé. entonces <laughs> un día entero viajamos. No sé. Ahora, no, no, no. subirse a un avión de aquí en adelante, profe, los nervios, eso, es, los nervios son impresionantes. Nervio Nosotros, cuando estábamos en Nacional, en Selección Colombia y en América, tuvimos en, y, en, y en Envigado. Eh, saliendo de Bogotá, un gallinazo se metió un en turbina. una turbina y perdí a vuelo. Yo iba jugando cartas con Neider Morantes y traté de disimularlo, pero o sea, realmente te invade el pánico. Vos ahí... O sea, no vales nada realmente echarse la bendición y que sea lo que Dios quiera. De manera que se vive en muchos momentos. Nos costaba, nos, nos teníamos que viajar permanentemente y en cada una de las épocas siempre tuvimos dificultades. En, un aterrizaje en Cúcuta, uno en Buenos Aires, saliendo de Bogotá, viniendo de, de Santa Marta para, para Cali. Hoy por hoy, pues, darle gracias a que las sí, cosas no, salieron bien. bien. afortunadamente el doctor ahora que nos explicaba con tanta claridad y con tanta fluidez el tema del, 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 del funcionamiento del avión, eh, uno dice, pero finalmente hubo, fue una falla pues humana, faltó algo de, de claridad de una persona que tiene que tomar la decisión acertada en el momento justo para, no, para que no haya ese error, porque tenemos entendido pues, de, la, de la mecánica de los aviones que es casi que perfecta, pero desafortunadamente una mala decisión. Lo sí, eso, ¿no? eh, puede ser de pronto un exceso de confianza. Eh, yo lo, lo aterrizaba, para hablar en términos aeronáuticos, a lo que pasa en los carros. Cuando sí. se te prende el testigo de la gasolina, no, tú dices, aguanta, no, madre". yo soy capaz, yo conozco mi carro, yo sé que me lleva hasta la casa. Tal vez, tal vez aquí se pensó lo mismo. Con eso llegamos, no se preocupen que con eso llegamos, pero hay que contar muchas variables. Cuando hay mal tiempo, por ejemplo, los aviones necesitan más potencia para superar de pronto una tormenta, para subir a mayor altura, eh, para dar vueltas mientras se aclara pues, el panorama claro. para poder aterrizar. Además, hay una norma internacional que indica que uno debe llevar combustible suficiente para llegar al sitio y suficiente para llegar a aeropuertos alternos. A aeropuertos alternos en este momento estaban Bogotá, estaba de pronto Pereira, Manizales, Cali. Tenías que tener combustible para eso y un 10% más de combustible no los tenía el avión, de pronto. Hay un exceso de confianza, de pronto, que es un enemigo número uno de los pilotos. Cuando uno se confía demasiado en los instrumentos o en la experiencia, pueden suceder estos accidentes. Uno escucha de accidentes de aviones de pilotos con 20.000 horas de vuelo o 30.000, pero, pero ¿por qué si sí tiene toda la experiencia del mundo? De pronto se confió, de pronto. Se han, ¿Sí? Quedan lecciones eh, muy importantes después de una tragedia. De esta magnitud, pero también queda eh, una solidaridad increíble de la ciudad de Medellín. Yo creo que lo pudimos notar en redes sociales durante el día que esa rivalidad entre colores y camisetas quedó a un lado. Nada más hace eh, unas horas eh, creo que todavía están hinchas del Santa Fe, de Millonarios, de Atlético Nacional, del América se reunieron en los alrededores del estadio Nemesio Camacho el Campín en un solo clamor. Una oración, un grito por, 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 por la tranquilidad y el descanso de estos jugadores de Chapecoense. O sea que se puede y mañana lo vamos a tener en la ciudad de Medellín, seguramente. Hay un apoyo importante de la institucionalidad, desde la alcaldía de Medellín, eh, Andrés, usted como subsecretario de Seguridad de Medellín, y hay unas garantías, además, para esas familiares que están eh, eh, llegando a la ciudad de Medellín, familiares de las víctimas. Hay apoyo psicológico. Hay un apoyo también en idiomas, incluso eh, la administración del aeropuerto de La Herrera estaba convocando a personas que supieran hablar portugués, psicólogos también, para que pudieran apoyar esa labor que quiere adelantar la administración. Más detalles, ¿cómo va a ser? Eh, aquí hablamos de un acompañamiento que trata de ser integral, pensando mucho en las familias de, de las personas que resultaron afectadas. Eh, la alcaldía de Medellín y ahí hay que destacar muchísimo la labor que cumple el DAGRED, nuestro organismo de, de socorro de emergencias, el DAPAR de la Gobernación de Antioquia, que en esto hemos trabajado de manera, de manera articulada y que ha venido siendo así desde, la, desde el minuto cero de, de la tragedia. La, hay que aclarar una cosa y es que las familias van a comenzar a llegar a, a la ciudad entre la medianoche del día de hoy y el mediodía de, del día de mañana. A partir de la llegada misma a, al aeropuerto en Río Negro van a tener un acompañamiento permanente cada grupo familiar, de psicólogos, de trabajadores sociales, de traductores que nos han acompañado, muchísimos de ellos, como lo señalabas, de, de manera voluntaria. Ese trabajo de acompañamiento va a ser permanente a su llegada y su permanencia en la ciudad, su ubicación o su instalación en, en hoteles y demás. Y va a tratar también de hacer muchísimo más fácil el trámite, de, el trámite que se sigue, que es un trámite muy doloroso que tiene que ver con la identificación y con la decisión de qué hacer con con cada uno de los cuerpos que esa es una decisión familiar y que hay que respetar a ese, a ese núcleo familiar. La alcaldía de Medellín ha estado volcada desde el principio a tratar de garantizar junto con la cancillería y la gobernación de Antioquia esa permanencia de los familiares en, en la ciudad, hacer ese trámite de identificación y de repatriación de cuerpos de la manera más de la manera más sencilla posible y que se permita también darle tranquilidad, acompañamiento y apoyo a estas familias. Toda la logística en materia de, de transporte se está coordinando también con Airplane. Todo lo que tiene que ver con hoteles, con alojamiento, con, con transporte al interior de la, de la ciudad. Vamos a tratar de hacer la estadía de estas personas lo más llevadera posible, entendiendo también las dificultades que plantean los asuntos, digamos, sentimentales que están en medio de toda esta tragedia. Muy bien, eso es parte de ese trabajo que ha realizado la alcaldía de Medellín. Hay que decir también que la gobernación de Antioquia ha estado pendiente de que se cumplan todos estos protocolos. Lo mismo eh, para resaltar del Club Atlético Nacional. Desde el primer momento que se conoce la noticia, pues se solidarizó de manera increíble con el equipo Chapecoense y hoy, pues, se registra en diferentes redes sociales como un ejemplo a seguir. Vamos a hacer una pausa aquí en Punto de Giro en Telemedellín y recuerden la pregunta para que participe con nosotros. ¿Qué le diría usted a las familias de las víctimas de estos jugadores que fallecieron en este siniestro aéreo? Pueden acceder y tener contacto con nosotros a través de numeral giro tm y numeral fuerza. Chapecoense, que ha sido tendencia en redes sociales y en Twitter especialmente durante todo el día. Ya volvemos. Regresamos a esta última parte, el último bloque de punto de giro. Seguimos analizando, conversando, pero también haciendo... Eh, un análisis e interiorizando esta tragedia que hoy en luta al mundo del fútbol, al mundo del periodismo y a un montón de familias brasileñas que, pues, tenían a sus familiares en este vuelo que se estrelló en el municipio de la unión, en el oriente, antioqueño. y son los mensajes de solidaridad los que han eh, dado esa sensación de fortaleza. puede ser a los familiares, al mundo del periodismo, al mundo del fútbol, en fin, a una gran cantidad de gente que ha sentido como suya esta, esta situación. Le preguntamos a Pedro Sarmiento sobre esa posibilidad, hablando de gestos solidarios, esa petición que ha hecho Atlético Nacional, primero de sus jugadores, convenciendo al cuerpo técnico y directivas de Atlético Nacional de enviar esa carta a la Comebol para que el premio de campeón, el trofeo y el premio económico que entrega al primer y segundo lugar de la Sudamericana, pues le sea eh, otorgado a Chapecoense, a sus familiares y a las directivas. Sí, el lograrlo seguramente que va a ser materia de estudio y análisis. Pero ¿Es posible? Es, es posible, pero el solo gesto, el hecho de, de los jugadores de fútbol y de la gente nacional de querer mmm, compensar, entre comillas, ese, ese, esa, esa ausencia o esa falta, pues es muy válida. Eh, tiene muchísimo eh, mucho corazón, mucha... Mmm, solidaridad con, con, con algo que, que realmente ellos no pueden hacer ¿no? se les escapó de las manos entonces el solo hecho de sentirlo yo creo que ya para ellos es lo máximo que pueden hacer ya me imagino que será materia de estudio de, de la Comebol de, de los organismos pues, que, que manejan y toman las decisiones pero el gesto de los jugadores de fútbol me parece que es lo más lo más bonito, lo más sano que puede haber De pronto dentro de la reglamentación JJ, eh, sería posible uno empieza a, a analizar un montón de cosas, ¿no? Que es que sería un W. Lo que pasa es que ¿qué pasa decía el presidente de la Conmebol, el señor Domínguez, que, que en este momento no importaba hablar de esa situación deportiva y que tenía que hablar con los pares de Nacional y también de, del equipo brasileño. Eh, ante todo, creo que lo de Nacional es loable y ha sido reconocido por todo el mundo, a nivel internacional hoy. Se ha hablado del buen gesto de Atlético Nacional, de sus jugadores, del cuerpo técnico. Hablamos ahora fuera de micrófono, usted contaba el tema de Reinaldo Rueda, que uh -huh. frente a sus jugadores les dijo: hay que reconocer el verdadero valor de la vida, uh -huh. porque muchos de ellos tienen cosas que, que, que son, se han conseguido con el sudor de su frente, con sus goles, con sus uh -huh. partidos ganados, pero que la vida no tiene valor. Y en cualquier momento, el sorteo, ¿te acordabas de aquel sorteo que se hizo a principio de año? Esa balotica hoy los tiene a ellos con vida. Claro, es Porque cierto. esa balotica era la que decía que Nacional no podía llegar a la final si se enfrentaba a, a Chapacoense. Entonces, en cuanto a reglamento, yo creo que ahí el reglamento lo pueden guardar y reunirse y simplemente tomar decisiones como seres humanos. De corazón. Porque sí. aquí lo más importante es eh, lo que pasó, las vidas que se fueron, las familias que se quedan con el sufrimiento que deben entrar a un tratamiento psicológico, porque esto no se va a superar no, claro. con una no, misa no, o con no, un abrazo. Un no, no, no. Vamos, vamos terminando este bloque y um, le queremos preguntar al subsecretario de Seguridad eh, sobre ese adelanto que ha hecho Medicina Legal para poder tener esta, esta, este análisis de los cuerpos, de lo que sucedió, eh, ese trabajo que se hizo y bueno, ese llamado para, para invitar a la ciudadanía a que mañana asista masivamente al Estadio Tanasios Girardot. Eh, no, ahí hay que reconocer básicamente un trabajo muy importante de parte de medicina legal de los organismos de, de emergencia. Viene una parte muy difícil y complicada de manejar, desde lo sentimental que es todo el tema de identificación y los trámites de repatriación, en donde toda la alcaldía de Medellín, toda la gobernación de Antioquia y el gobierno nacional van a poner todos sus esfuerzos en que se haga de la mejor manera y eso dependerá de una decisión voluntaria ya de, de las familias y de cómo quieren hacer el trámite el trámite de repatriación y, y de tratamiento del cuerpo. Y lo otro es la, la invitación a, a la ciudadanía y una invitación, insisto, muy simple, muy seria, muy sobria, de reconocer una tragedia que incluso nosotros no hemos dimen dimensionado en su magnitud histórica y, y en su variable humana, en toda la, el contexto y en toda la magnitud que tiene. Una invitación a que vayan con prendas blancas, que se olviden de, de los asuntos de, de hinchadas como ya ha pasado que reconozcamos una tragedia que nos enluta a todos, que nos acerquemos con una, con una ofrenda floral, con un pequeño regalo, y reconozcamos a estas víctimas que siempre van a estar, digamos, ligadas a esta ciudad y ligadas a, al mundo futbolero y en general de toda la ciudad y el país. Juan Gui, una última, muy cortica, porque ya se nos acaba el tiempo. La principal enseñanza que debe dejar una experiencia como la que vivió hoy el Valle de la Burra y el Valle de San Nicolás. Miren, eh, con respecto pues, a lo que pasó con el avión, es eh, no tener tanta confianza, un, un exceso de confianza y mejorar las comunicaciones. O sea, si estoy en emergencia, me declaro en emergencia y me dejan llegar más rápido al aeropuerto. Yo quiero ser muy respetuoso con las familias de las víctimas, de los pilotos del avión. No estamos pues, ni inculpando a nadie ni llegando a conclusiones, porque para eso están los organismos encargados de ello. Ellos darán la última palabra. Simplemente estamos sacando unas hipótesis de qué fue lo que pudo haber sucedido. Para todas las familias de ellos que ya están presentes en la ciudad, pues un saludo muy especial y que pues la vida, Dios les dé fuerzas para superar pues este trance tan terrible que les acaba de suceder. Bueno, a ustedes, muchas gracias a Pedro, a JJ, a Andrés, a Juan y también por la presencia aquí en el Punto de Giro en Telemedellín. Antes de despedirnos, les recordamos que mañana, desde las 12 del día, en la emisión central de noticias Telemedellín, tendremos especial este noticiero porque estaremos acompañando esta jornada de reconocimiento al equipo de Chapecoense, a los periodistas, a las víctimas de este siniestro aéreo. Asimismo, tendremos transmisión del evento que se realizará en el estadio Atanasio Girardot. Recordamos que las puertas del de Coloso de la 74, como se le conoce en Medellín, serán abiertas a partir de las 4 y 45 de la tarde. Ingreso con camisetas blancas, flores, pañuelos y todos pues hacer fuerza, a unirnos en oración por las almas de estos jugadores, de estos acompañantes y de estos periodistas. Llegamos al final de punto de giro. A ustedes les damos las gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Feliz noche.